Pues enamorados de la tradición mexicana, es un gusto traer el folclore siempre en nuestro propio país. Sin embargo, estamos tratando de innovar un poquito en lo que es en vestuario, en pasos, para tener algo que el público agradezca, que se vea diferente, ¿no? Tenemos escasamente un año, tenemos funciones muy, muy esporádicas. ¿Por qué? Porque todos estamos haciendo show en otros lados. Entonces, solo nos agrupamos cuando, bueno, nos llaman, tenemos función y estamos en conjunto para algún evento de esta magnitud. Como en cualquier proyecto nuevo, siempre va a haber el bueno y el malo. Sin embargo, siempre lo tomamos para ir mejorando y seguir innovando. Desde siempre el transmitir nuestras costumbres y tradiciones en los menores siempre es un plus. ¿Por qué? Porque se van enamorando. No sabemos si el día de mañana el niño que nos vio hoy quiera ser bailarín. No sabemos si va a ser maestro de artes, no sabemos. Pero tratamos de enamorarlos siempre, principalmente a los niños. Segunda, ¿qué nos ha motivado? Yo creo que la pasión por la danza. Hablo en general porque a todos nos mueve bastante. Desde pequeños hemos iniciado en esto y más que nada dar a conocer nuestra cultura, ¿no? Nuestras tradiciones. Esto es una pequeñita muestra de lo que somos, de lo que nos apasiona. Y pues yo me toca ahora sí en cuanto a contestar la primera pregunta. Más que nada la fusión de esto es no perder el folclore que tenemos nosotros como bailarines, pero también no estancarnos en lo mismo, ¿no? O sea, darle un poquito de mezcla. También bailamos folclore 100% original y le estamos tratando de meter una fusión que pues va de acuerdo, ¿no?, a todos los chavos ahorita, para que esto no se pierda, tratar de llamarlos y seguir continuando de alguna manera que esto que nos mueve, que es la danza. ¿Qué queremos transmitir? Es el gusto por la pasión, perdón, la pasión por lo que es la danza, por las tradiciones, rescatarlas y llevarlas hasta donde se pueda y en alto el nombre de México. Igual, o sea, la pasión, lo que nos mueve a nosotros como bailarines, nosotros vivimos para esto, no de esto, pero vivimos para esto, ¿no? O sea, bailamos, ensayamos bastante y esto es lo que nos mueve. Ensayamos durante mucho tiempo y ahorita que lo hicimos se nos fue demasiado rápido. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a la gente, que nos gusta, que vean que nos mueve, que nos apasiona, que nos cansamos, que sudamos, que de verdad nos gusta todo esto. La meta es transmitir, estamos escuchando hace rato de que hay libros para niños desde corta edad, ¿no? Entonces, este también es el objetivo, es transmitir desde los pequeñitos el gusto por la danza en todos los géneros, llámese contemporáneo, clásico, folclore, cualquiera, ¿no? Pero que se ejerciten en lo que les gusta y esto es parte de lo que nos gusta a nosotros, independientemente de las profesiones que tengamos cada uno de nosotros. Y pues como grupo, ya hablando como grupo, obviamente, ¿no?, trascender, crecer, que la gente nos conozca. A muchos nos conocen, pero en distintos grupos lo estamos formando, vamos creciendo, queremos salir, que la gente nos conozca, obviamente, ¿no?, lo que cada grupo quiere.
tener éxito y seguir adelante. Estaba en el Veracruz 2000, por ejemplo, anteriormente, bueno, el Ballet de la Industrial, Quetzalli, el espectáculo Jarocho, en fin, hemos estado, la mayoría hemos estado en varios, y eso es parte de formar parte de la danza, que te permite estar en diferentes grupos y al final de cuentas fusionar con el grupo con el que en el momento te llama, ¿no? Te mueve, y ese es el objetivo. Muchos de nosotros ya tenemos años en esto, pero somos parte de todo en uno solo. Igual estuve en el Ballet Folclórico de la Universidad y recientemente ya de también mucho tiempo en el Ballet Folclórico Quetzalli y otros ballets en otros estados, como en el Ballet Jalitic de Pueblo Colorado y en otro también de Albuquerque, Nuevo México, y distintos grupos así que hemos fusionado, hemos participado y andamos dándole a la danza. A los que les guste, que se avienten, que esto es muy bonito, deja muchas cosas, muchas satisfacciones, lejos de lo monetario, de los viajes, la energía que te da la gente, el recibir el aplauso del público es bastante gratificante, entonces los esperamos, los que quieran bailar, que se animen, es bastante gratificante. Que la danza es sacrificio, es esfuerzo, pero tiene su recompensa. Hablando desde bailar, un ejemplo, en una calle para inauguración de una escuela, hasta conocer otros países, la fortuna la tenemos todos y con el mismo fin, que es transmitir el folclore mexicano a otros países. Eso es.